El mundo de los videojuegos, un mundo maravilloso, vicioso y divertido, es un mundo del que me encanta formar parte. Pero, los juegos no existirían sin las empresas que los fabrica y distribuyen. Hay muchas empresas que han tenido su momento a lo largo de los años, algunas no duraron nada, otras duraron poco, y otras tuvieron bastante tiempo de éxito, y aún lo siguen teniendo. Pero hay solo una empresa que ha sabido cómo mantenerse durante tanto tiempo en este campo. Sí, hablo nada más, ni nada menos que de Nintendo. Una gran empresa que ha sabido crear juegos que son considerados de los mejores, o podría decirse, considerados legendarios en este campo. Hola a todos amigas y amigos de YouTube, bienvenidos sean a este nuevo video. Hoy, 21 de septiembre, en el cumpleaños de Nintendo, repasaremos toda su historia, desde sus inicios hasta la actualidad. Como saben, este documental, era sorpresa jejeje, si este documental no era lo que esperaban, jódanse, porque me esforcé mucho en hacerlo, así que van a callarse y disfrutarlo. No mentira, pero si no era lo que esperaban, jódanse. Muy bien, hace tiempo que quería hacer este documental, pero opté por hacerlo este mes debido a que es el cumpleaños de Nintendo jejeje. Antes de comenzar, quiero darles un aviso. Cualquier comentario que tenga insultos, de parte de fanboys de Sony, Microsoft, o de alguna otra empresa, será ignorado, debido a que no me interesa leer esa clase de comentarios. A mí, me gustan casi todas las consolas por igual, así que no me vengan a decirme Nintendero, porque a mí también me gusta PlayStation, pero siempre tuve más preferencia por Nintendo. Y si aún así me dicen Nintendero, jódanse, porque los voy a ignorar masivamente. Bien, sin más relleno, comencemos con la historia de Nintendo. Nintendo fue fundado por Fusajiro Yamauchi en 1889, como una pequeña empresa que producía y distribuía unas barajas de cartas llamadas Hanafuda. Y también fue fundado bajo el nombre de Nintendo Koppai. Sí, ¿quién diría que esta empresa empezó con un simple juego de cartas XD? Estas cartas, por suerte tuvieron éxito, por lo que se mantuvieron en este rumbo hasta 1956. Ya que en 1955, el bisnieto de Fusajiro Yamauchi, llamado Hiroshi Yamauchi, se convirtió en el presidente de la compañía. En ese año, logró hacer tratos con Walt Disney, para que los personajes de esta compañía fueran puestos en sus cartas para lograr más ventas. Las ventas de estas cartas resultaron ser muy buenas, por lo que se volvieron populares también en el occidente. Yamauchi renombró a Nintendo como se le dice actualmente, Nintendo Company Limited. Entre 1963 y 1968, Nintendo probó con experiencias empresariales, entre ellas destacan, compañía de taxis, administración de hoteles, cadena de televisión, compañía de comida, que era principalmente arroz instantáneo, entre otras cosas más. Todos estos intentos, lamentablemente no les salieron bien, excepto los juguetes, pero las ventas de sus cartas cayeron cuando se llevaban al cabo los Juegos Olímpicos de Tokio. Nintendo, por esa época hizo lo posible para sobrevivir en la industria de los juguetes, pero debido a que era una empresa aún muy pequeña, estaba siendo superada por empresas como Bandai. Debido a que sus juguetes tenían poco tiempo, la compañía estaba en busca de nuevos productos. En 1970, el presidente de Nintendo, Yamauchi, se encontró con Gunpei Yokoi, y observó algo que le llamó la atención, era una especie de juguete que era como un brazo extensible. El presidente le ordenó a Yokoi hacer que su juguete se hiciera un producto para vender en Navidad. Este juguete se llamó la Ultramano, y para su sorpresa, fue un completo éxito, vendiendo aproximadamente 1,2 millones de unidades. Gracias a esto, Yokoi fue transferido al sector de desarrollo de productos. También, por los años 70, Nintendo contrató a Shigeru Miyamoto, que gracias a él, junto a Gunpei Yokoi, se convertirían en leyendas de los videojuegos, y los causantes de que Nintendo tuviera tal éxito en esos años. Ya que, su visión creativa fue el instrumento definitivo para determinar el camino que Nintendo transitaría en el futuro. En 1975, Nintendo al ver el éxito que tenían los videojuegos en esa época, empezó a introducirse en este mercado. Para dar el primer paso, se aseguraron su derecho de distribuir la Magnavox Odyssey, la primera videoconsola de sobremesa de la historia, solo en Japón. Aunque, las consolas caseras no eran muy populares en ese entonces, por lo que tardaron un poco en introducirse bien en el mundo de los videojuegos.
Dos años después de que Atari sacara su consola llamada Atari Pong, Nintendo creó su propia versión de esta llamada Color Television Game 6, pero estuvo disponible solo en Japón en 1977. Esta es oficialmente la primera consola de sobremesa creada por Nintendo, aunque muchos desconocen este dato. Y posteriormente sacarían una nueva versión de esta consola llamada Color Television Game 15. El primer juego que creó Nintendo de arcade en ese entonces fue Computer Otello. Luego, salieron una gran lista de juegos similares como Radar Scope y el famosísimo Donkey Kong, que destacaban como los más famosos. El popular Donkey Kong fue creado en 1981, con Miyamoto como principal creador del juego, siendo llevado a las máquinas de arcade y varias consolas de sobremesa, aunque Nintendo en general no se veía involucrada en el traslado a otras consolas. Este sistema de lanzamiento sería usado muchas veces por los juegos de arcade de Nintendo de esa época, incluido el original Mario Bros., y no me refiero al Super Mario Bros. Que todos conocemos. Gracias a esta actividad de lanzamientos en arcades y consolas, Nintendo probó suerte en las consolas portátiles, como la conocida Mr. Game & Watch. Esta consola portátil fue creada por Gunpei Yokoi. La idea de crear esta consola fue gracias al ver a un hombre en un tren aburrido, jugando con los botones de su calculadora de bolsillo. Estas pequeñas consolas fueron las responsables de la invención del pad. Este se puso en la mayoría de los controles ya que era ideal para el juego en dos dimensiones. Y ahora en el presente, todas las consolas usan el pad, quien lo diría, todo gracias a esta consola portátil. Las Game & Watch fueron las precursoras de las demás consolas portátiles actuales, y solo se puede conseguir a precio de coleccionistas en sitios de subastas. A finales de los 70, gracias a la incorporación de los ordenadores domésticos, la industria de videojuegos entró en una crisis, debido a que los jugadores preferían piratear los juegos o comprar los juegos en recreativas, en vez de gastarse plata en ellas. Y la solución a esto, fue la creación de parte de las empresas, sus propias consolas caseras o desarrollar un software para estas mismas. Gracias a esto, nació la famosísima consola de 8 bits, la Nintendo Entertainment System, abreviada NES, lanzada por Nintendo en 1983 en Japón, pero con el nombre de Famicom o también Family Game. Luego de algunas correcciones y mejoras, gracias al éxito que tuvo esta consola en el Oriente, en 1985 Nintendo decide lanzar la NES en América del Norte, Europa, Oceanía y África, y luego sería lanzada en América del Sur en 1990. La Nintendo Entertainment System se convirtió en la consola más exitosa de su tiempo en Asia y América del Norte, siendo la primera consola que dio ganancias a sus fabricantes. Según Nintendo, la consola vendió más de 60 millones de unidades. Igual, debemos tener en cuenta lo que es el mercado que había en ese entonces y el actual. En el mercado actual de videojuegos, una consola con cierta cantidad de ventas es un éxito, pero en aquel entonces esas ventas, era una hazaña impresionante, a pesar del gran costo que era en Latinoamérica. En 1983 la industria de los videojuegos estaba en su punto más bajo, pero gracias a la salida de Nintendo Entertainment System, ayudó a la industria a seguir de pie. También, fue la primera consola de sobremesa en usar el pad de la Game & Watch como sistema de control, y por suerte, también fue muy popular, y sirvió de base para controles de consolas posteriores. El éxito de esta consola, también fue a su bajo precio, que fue aproximadamente $100, ya que la consola fue hecha a un bajo costo de producción, pero con una tecnología bastante avanzada que no pudiera compararse con las consolas de aquel entonces. Tenía un procesador tan potente como los ordenadores de Apple de esa época, e incluso, superior a la Atari 2600. La versión japonesa de esta, la Famicom, tenía un sistema de reconocimiento de voz, y su versión occidental gozó de la primera pistola de luz que se podía apuntar a la pantalla del televisor. Una novedad, que muy pocos conocen, fue el módem que Nintendo lanzó solo en Japón. Gracias a esto, la Famicom fue la primera consola que aprovecharía la tecnología de juegos online. Aunque, no había muchos juegos online masivos, por lo que lamentablemente la idea no prosperó. Igual, la red no era como lo es actualmente, siendo principalmente para pasar datos o textos sin mucho formato.
junto a la NES, aparecieron fantásticas joyas de los videojuegos, y también iniciadoras de la saga. Los que más destacan fueron los populares Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Donkey Kong, Mega Man, Metroid, entre muchos más que fueron de los mejores. Estos fueron de los más influyentes y que perdurarían en el tiempo, convirtiéndose en sagas que continúan teniendo nuevas versiones de sus títulos, pero algunos de estos títulos acabarían en manos de Sony u otras empresas competidoras de Nintendo. El Super Mario Bros., creo que fue el más exitoso de la consola, ya que vendió aproximadamente 40,23 millones de copias hasta 1999. Creo que gracias a este juego, se volvieron muy populares los juegos de plataformas, sin dudas fue un ejemplo a seguir en este género. Y The Legend of Zelda, fue un juego innovador, ya que si no me equivoco, fue el primer juego en el que podés guardar la partida, cosa que en esa época era muy necesario ya que estábamos hartos de tener que jugar todo el puto juego de nuevo. Sin dudas, Legend of Zelda, un juego muy influyente. Nintendo, en ese entonces tuvo la total exclusividad en la mayoría de sus juegos exitosos, ya que obligaba a las empresas que desarrollaban sus juegos mantenerse fieles a ella y no ceder sus juegos a otras consolas, cosa que perjudicó a algunas empresas, como por ejemplo, Sega. Muchos criticaron esta política de Nintendo, pero actualmente eso ya es muy común en las consolas, ya que cada una tiene sus propios juegos exclusivos. Gracias a todo eso, Nintendo creció mucho durante años, y la NES logró competir casi una década contra nuevas consolas que eran tecnológicamente más potentes que ella. Gracias al estar tantos años, la NES acabó por ser muy pirateada, pero lamentablemente sus jugadores tuvieron acceso limitado a esas copias, ya que el uso de cartuchos como almacenamiento del juego hizo que fuera muy difícil piratearlo, ya que no disponían de los métodos necesarios para hacerlo, por lo que eso era trabajo para expertos. Luego de que los videojuegos alcanzaran un punto muy alto, aprovecharon para lanzar, digamos, la sucesora de la Game & Watch, la famosísima Game Boy, obra del ya mencionado Gunpei Yokoi. La Game Boy, a pesar de ser una consola mucho menos potente que sus competidoras, y también que carecía de color, tuvo un enorme éxito, aplastando a todos sus rivales. Nintendo vendió más de 60 millones de unidades de esta consola. La razón de su gran éxito fue la gran variedad de juegos que hicieron para esta consola, escaso consumo eléctrico frente a otras consolas, entraba perfectamente en el bolsillo, y no tenía un precio muy elevado que digamos. Luego, al paso de los años, Nintendo sacaría otras versiones de Game Boy para así no perder el éxito que tenía. Luego, en 1996, Nintendo sacaría una nueva versión de Game Boy, llamada Game Boy Pocket. Esta versión de Game Boy es más pequeña, tiene menor consumo, menos pesada, la pantalla un poco más clara, y un ligero incremento de potencia. Pero por suerte, tenía total compatibilidad con los juegos de la primera Game Boy. De esta versión se vendieron aproximadamente 10 millones de unidades, pero el éxito también se debió al lanzamiento de una nueva saga de videojuegos, hablo nada más ni nada menos que de Pocket Monsters, o como les decimos afuera de Japón, Pokémon. Este juego fue una de las razones por la cual comprarse una Game Boy, y encima, aún sigue siendo la principal razón para comprarse consolas portátiles de Nintendo. Y luego en 1998 se crearon la Game Boy Color, que era una versión que añadía gráficos obviamente a color, y el doble de velocidad que los modelos anteriores, pero era técnicamente igual que las anteriores versiones. Sin dudas Game Boy, fue una de las consolas más exitosas de Nintendo, pero para no adelantarnos mucho, sigamos con las consolas de sobremesa y luego seguiremos con las portátiles. En 1987, comenzó probablemente, la mejor generación de videojuegos que haya existido, una generación única, muchos le dicen, la era de los 16 bits, la guerra de consolas, o la época dorada de los videojuegos. Esta generación comenzó con el lanzamiento de la PC Engine de NEC, aunque esta no fue la consola dominante del mercado. Nintendo, en esta generación, no se quedó atrás, por lo tanto, decidió lanzar la sucesora de la NES, llamada Super Nintendo Entertainment System, o abreviada SNES, y en Japón, se la conocía como Super Famicom. La SNES fue lanzada en 1990 en Japón, pero con el nombre de Super Famicom, en América llegó en 1991, y a Europa en 1992. La SNES demostró ser mundialmente un éxito, y en parte fue gracias a que ya tenía muchos seguidores de su predecesora NES.
Nintendo tuvo bastante tiempo para diseñar esta consola, por lo que al momento de ser lanzada, ya tenía una potencia muy elevada y superior a sus competidoras, a pesar de que tras no mucho tiempo de vida fue superada tecnológicamente por otras consolas que no lograron tener el mismo éxito. Su éxito fue debido a la gran variedad de juegos de gran calidad, bajo precio de fabricación y venta, la fama que ya tenía la empresa con su anterior consola, y la facilidad que tenían los desarrolladores para programar juegos de esta consola. Aunque, no pudo lograr la popularidad que tuvo su predecesora en el norte de Asia y en Estados Unidos, principalmente por el crecimiento del único rival digno que pudo haber tenido Nintendo en ese entonces, por supuesto, hablo de Sega. Cabe destacar que en esta época, hubo una enorme rivalidad entre estas dos compañías, ya que Sega, durante el tiempo en que Nintendo exprimía al máximo su NES, fue creciendo y ganando seguidores hasta conseguir estar a la par con Nintendo. Antes del lanzamiento de la SNES, en 1988 Sega había lanzado su consola más exitosa, la Sega Genesis, también llamada Sega Mega Drive. Esta fue la única rival de Nintendo. Porque jamás se volvió a ver tanta rivalidad en el mercado electrónico, es más, la mayoría de las obras maestras de los videojuegos se encontraban en estos años, y es por esa razón que muchos la llamamos la época dorada de los videojuegos. Además, ¿cómo olvidar la enorme rivalidad de los personajes más emblemáticos de las dos compañías, Mario de Nintendo y Sonic de Sega? Esta rivalidad fue tan grande que todavía se sigue recordando, y es más, aún hay gente que sigue discutiendo quién es el mejor. Sega optó por crear avanzados y caros periféricos, mientras que Nintendo siguió creando juegos cada vez mejores. Pero finalmente, el ganador de esta guerra fue Nintendo con su SNES, ya que vendió el doble que la Sega Genesis, vendiendo más de 49 millones de unidades a nivel mundial, y así la SNES se convirtió en la mejor consola de la era de los 16 bits. En el lanzamiento de la consola, Nintendo sacó varias obras maestras como lo fueron, Super Mario World, Super Mario Kart, Street Fighter 2, The Legend of Zelda A Link to the Past, Super Metroid, Star Fox, Donkey Kong Country, Earthbound, Kirby Superstar, entre otros. También quiero darles un dato importante, la SNES, gracias al chip Super FX, esta consola tuvo los primeros videojuegos totalmente tridimensionales de la historia, convirtiendo a Star Fox, como el primer juego de consolas de videojuegos con gráficos totalmente tridimensionales. Pero antes de seguir con las siguientes generaciones, volvamos un poco hacia atrás. Nintendo, con su consola SNES en el punto más alto, había comenzado y anunciado el desarrollo de un periférico para su exitosa SNES, y esta se llamaría SNES CD. Y el nombre de proyecto era, Super Nintendo PlayStation Project. El periférico era nada más ni nada menos que un lector de unidad CD. Este proyecto nació mediante acuerdos entre Nintendo y Sony. ¿Y cuál era lo bueno de este proyecto? Muy fácil, esto haría un cambio muy grande, ya que como saben la consola es de 16 bits, los juegos pasarían a ser de 32 bits añadiéndole ese periférico. Por lo que la consola se hubiera vuelto mucho más avanzada, y se consideraría de quinta generación. El acuerdo entre las dos compañías consistía en que Sony se encargaría de hacer la unidad lectora de CD, entre otras partes de la SNES, y Sony realizaría su propia consola, que fuese compatible con SNES y SNES CD. El problema fue que Nintendo vio que su acuerdo con Sony no era tan bueno para ellos, ya que Sony sacaría una consola que sería competencia con Nintendo, y además dependen de Sony para crear la consola. Y creo que también por la unidad CD, ya que los CD son fáciles de piratear, y Nintendo no quería eso, por lo tanto, el acuerdo para ellos no era muy bueno. Así que hicieron un acuerdo con Philips para crear el SNES CD, y como esto obviamente incumplía el contrato con Sony, estos demandaron a Nintendo por incumplimiento del contrato. Luego de esto, llegaron a un acuerdo, todas sacarían un periférico, y Nintendo les daría las licencias de sus juegos, entre más cosas para las consolas que Sony y Philips sacarían por su cuenta. Esta alianza, se había anunciado, hasta se anunció la salida de la nueva SNES, el precio y todo, pero cuando llegó el día de lanzamiento, y no pasó nada de nada. Debido a que estos proyectos nunca se llevaron al cabo, Nintendo buscó otras formas de seguir en el mercado de los videojuegos. Volviendo para el lado de las consolas portátiles, Nintendo cometería el primer error y fracaso que pudo haber hecho. En 1995, siguiendo los pasos de Gunpei Yokoi, se lanzó la Virtual Boy. Esta consola, sin dudas, fue el primer fracaso de la compañía, pero al mismo tiempo, era una consola innovadora, pero al tener varias desventajas nunca tuvo el éxito esperado.
Esta consola, aunque no lo parezca, fue una consola portátil, tenía un parecido con los cascos de realidad virtual de los centros recreativos de ese entonces. La Virtual Boy tenía una base, que era obviamente para apoyarla en una mesa, el jugador tenía que acercarse a los visores para ver el juego. Pero, ¿por qué la lanzaron como una portátil sabiendo que la única forma de jugar con ella es apoyándola en una mesa o algún lugar donde estés más cómodo? Que yo sepa, las portátiles son para llevarlas a donde quieras, sin necesidad de apoyarla en algún lugar para jugar, cosa que en esta consola, hay que hacerlo porque si no, no se puede jugar bien. Además, una portátil es para que la puedas llevar a cualquier lugar, por ejemplo, en los viajes, cosa que con la Virtual Boy no se podía, debido a su gran tamaño. Eso sí, el efecto 3D fue bien logrado, pero tuvo unas importantes desventajas: los juegos carecían de colores, solo eran en rojo y negro, y a muchas personas les causaba mareos y dolores de cabeza y espalda, debido a la posición que tenés que estar para jugar con la consola. Es más, cuando comprabas la Virtual Boy, te venía como advertencia que no es recomendable jugar más de 15 minutos, debido a que puede causar mareos y dolores de cabeza. Y bueno, ¿cómo esperan que la consola sea vendida si hace mal a la salud? Una consola que hace mal a la salud dudo mucho que sea vendida, por lo que me pareció una mala jugada de Nintendo. Aunque, también el poco éxito se debió a la escasa cantidad de juegos, solo llegaron a producirse en total 22 títulos, del que más destacó fue el Mario Tennis. Pero bueno, esta consola también tuvo su parte buena e innovadora: era una consola de 32 bits, y había logrado a la perfección el efecto 3D. En fin, fue una consola innovadora, pero debido a sus desventajas no tuvo el éxito esperado, debido al poco tiempo que estuvo la Virtual Boy jamás llegó a lanzarse en Europa. Debido al fracaso de esta consola, el creador de esta misma, Gunpei Yokoi, devastado por el fracaso de su consola, presentó su renuncia en 1996, unos días antes de que la Game Boy Pocket fuera lanzada al mercado. La quinta generación de consolas había llegado con el lanzamiento de Sega Saturn de Sega, y PlayStation de Sony. Luego del fracaso con Virtual Boy, y tras el éxito de la SNES, Nintendo no se quedó atrás, y decidió probar su suerte con una nueva consola. Por lo que en 1996, Nintendo decide lanzar su tercera consola de sobremesa, la Nintendo 64. Esta consola creo que fue avanzada para su generación, ya que como dice en su nombre, Nintendo 64, era una consola de 64 bits, y esta generación, muchos la denominaron como la era de los 32 bits, por lo tanto, la Nintendo 64 era tecnológicamente superior a las demás competidoras. La consola fue lanzada junto a Super Mario 64, como su juego estrella. Este juego, aparte de ser uno de los mejores de la consola, fue un juego muy influyente en el mundo del videojuego, ya que su forma de juego era totalmente libre, y fue el primero de la serie de Nintendo que permitía al jugador controlar las cámaras y el punto de vista desde el cual se ve al personaje con una serie de botones en específico. Esto actualmente está muy extendido e introdujo verdaderos gráficos en 3D. Este juego fue considerado revolucionario y no solo influenció juegos de su mismo género, sino que tuvo un gran impacto en los juegos 3D en general. Luego llegarían otros juegos, de los más destacados fueron Mario Kart 64, The Legend of Zelda Ocarina of Time, The Legend of Zelda Majora's Mask, Donkey Kong 64, GoldenEye 007, Super Smash Bros., Conker Bad Fur Day, Banjo-Kazooie, Star Fox 64, Pokémon Stadium, etc. Muchos de estos juegos fueron considerados tan buenos, que los consideran de los mejores, y en especial The Legend of Zelda Ocarina of Time. Este juego es la quinta entrega de la saga Legend of Zelda, y es considerado por muchos una leyenda en el mundo de los videojuegos. Fue el primer juego de la saga en usar gráficos 3D, una historia estupenda, y lo mismo la música también jugó un papel importante en el juego. Pero como yo no soy fan de Legend of Zelda, no sabría decirles mucho, pero sí, considero a Legend of Zelda Ocarina of Time como uno de los mejores de esta consola. En sí, la Nintendo 64 fue superior tecnológicamente a sus competidoras en casi todos los aspectos, como su calidad técnica y accesorios. Cabe recordar que actualmente esos accesorios son fundamentales en cualquier consola. Tenía un accesorio para que los mandos vibren, sticks de un solo dedo para juegos de entornos tridimensionales, y cuatro puertos de mandos para jugar de a cuatro jugadores. Pero a pesar de todas sus cosas buenas, en sí era superior a sus principales competidoras, PlayStation y Sega Saturn, pero tuvo la desgracia de salir un año y medio después que sus competidoras, por lo que ellas más ganaron terreno.
Nintendo 64, en sí era una excelente consola, pero por desgracia no tuvo el éxito que se esperaba. Y la principal razón del poco éxito fue por algo simple, poca variedad de juegos y cartuchos como almacenamiento de juegos. Nintendo no quiso usar CD como lo hizo la PlayStation y otras consolas de su generación, la razón es porque algunas consolas fracasaron en intentar usar este método de almacenamiento, y porque quería evitar la piratería. Los CD eran muy fáciles de piratear y tenían un bajo costo de producción, pero como Nintendo quería evitar la piratería siguió optando por los cartuchos, estos cartuchos que todos conocemos eran casi imposibles de piratear, por lo que nos teníamos que joder y comprar los cartuchos originales, y la única forma de conseguir plata para comprarlos era vendiendo tu casa. Bueno, tampoco para exagerar, pero en sí es verdad, el precio de los cartuchos originales era demasiado caro, por lo que no todos tuvieron la suerte de conseguirlos, y como no querían gastarse mucha plata en cartuchos, optaron por PlayStation, ya que usaba CD y los pirateaban fácilmente. Y además, los cartuchos no explotaban todo el potencial de la Nintendo 64, por lo que me pareció otra mala jugada y error de Nintendo. Y aparte no solo los cartuchos eran caros a la hora de venderse, los cartuchos también tenían un caro costo de producción por parte de las empresas que los fabricaban, y es por razones como esas, Nintendo terminó perdiendo varias de sus empresas third party como Square, y estas tales empresas third party terminarían siendo claves del triunfo de PlayStation, por lo que lamentablemente terminó con una poca cantidad de juegos, aunque aún conservaba otras pocas empresas como Rareware. Pero bueno, en fin, la Nintendo 64 fue una excelente consola, un poco avanzada a su generación, pero no pudo seguirle el paso a PlayStation por el simple hecho de la piratería, perdiendo contra ella en ventas. En total, Nintendo 64 vendió 35 millones de unidades en todo el mundo, es una cantidad aceptable, pero no pudo superar las ventas de su predecesora. En el lado del mercado de consolas portátiles, Nintendo aún seguía siendo el dominante con su Game Boy. En el 2001, para seguir con el éxito de Game Boy, Nintendo renovó por completo la consola, y lanzó una nueva versión de esta, llamada Game Boy Advance. Y sí que la renovaron, pasó de ser de 8 bits, a 32 bits, aunque también tiene compatibilidad con los juegos de las anteriores Game Boy. A diferencia de las otras Game Boy, esta tiene un diseño más ancho y la pantalla un poco más grande e iluminada. No tiene mucha diferencia de tamaño y peso que con la Game Boy original, por lo que seguía siendo una consola bastante cómoda para llevarla de viaje. Y en 2003, Game Boy Advance tendría una nueva versión, y un cambio grande de diseño, esta nueva versión fue llamada Game Boy Advance SP. Tenía las mismas características de Game Boy Advance original, pero se le agregó una tapa para proteger la pantalla de rayones, algo muy bueno diría yo. Aunque esta edición de Game Boy no fue muy exitosa, pero al menos pudo mantenerse. El diseño de la Game Boy Advance SP serviría como modelo para la futura consola portátil de Nintendo, que hablaremos un poco más adelante, pero volvamos a las consolas de sobremesa. La sexta generación de consolas había comenzado en 1998 con el lanzamiento de la última consola que Sega fabricaría, la Sega Dreamcast. Nintendo, sin dudas no se quedaría atrás y probaría su suerte otra vez con otra consola, por lo que en 2001, nace la Nintendo GameCube. Pero, lamentablemente tuvo la desgracia de sacarla más tarde que las demás competidoras, por lo que perdió bastante terreno como Nintendo 64. Tuvo que competir contra la Sega Dreamcast, aunque esta consola no duró casi nada, ya que dejaron de fabricarla en 2002 debido a problemas económicos, por lo que Sega después de eso solo se dedicó a la creación de juegos. Y por supuesto, también compitió contra la popular PlayStation 2 de Sony, que fue lanzada en el 2000. Pero, el que Sega se haya retirado de la creación de consolas, ¿fue un beneficio para Nintendo? Claro que no. Porque en el mismo año que salió GameCube, vino una nueva compañía en el mercado, hablo de nada más ni nada menos que Microsoft, sí, una compañía que se dedica a los computadores, quiso probar su suerte con su primera consola, la Xbox. Nintendo, siguiendo luchando contra la piratería, decide dejar el cartucho atrás, por lo que decide desarrollar un nuevo formato para almacenar sus juegos, el GameCube Optical Disc, un formato mini DVD exclusivo de Nintendo. Para lograr piratear esta consola, era más difícil que la Nintendo 64, porque no solo necesitabas modificar el hardware sino la modificación total del chasis, por lo que era imposible meter un disco normal en su lector DVD.
Sin dudas, la GameCube fue una excelente consola, e incluso al igual que Xbox, fueron más potentes que la PlayStation 2, pero ¿qué le impidió tener mucho éxito? Fue casi lo mismo que pasó en Nintendo 64, poca variedad de juegos, imposible de piratear debido a su formato de almacenamiento, y su ideología de hacer solo una consola para jugar juegos, y falta de juegos en línea. La primera opción, bueno, esto es más que obvio, Nintendo sin dudas tenía juegos espectaculares como lo fueron, The Legend of Zelda Wind Waker, Pikmin, Luigi's Mansion, Eternal Darkness Sanity's Requiem, Metroid Prime, Super Mario Sunshine, Resident Evil 4, Super Smash Bros. Melee, entre otros, pero a pesar de eso, creo que tuvo un catálogo más pequeño que el de Nintendo 64, dependiendo casi siempre de sus sagas exclusivas. Esto sin dudas, le fue una mala jugada a la consola. La segunda opción, bueno ya se las expliqué, era imposible de piratear, debido a su formato de almacenamiento de juegos. La tercera fue su ideología de hacer solo una consola para jugar, bueno, ese punto no lo veo del todo malo, ya que esta ideología consistió en hacer solo una consola para jugar, eliminando todas las características multimedia, o sea, no podía reproducir películas, música, a diferencia de sus competidoras que sí podían hacerlo. Pero, ¿para qué se piensan que es una consola? Una consola es para jugar juegos, no para ver películas, si querés ver una película, anda al cine o cómprate un DVD, y tampoco para escuchar música, porque para eso te compras un estéreo, o un MP3, o un celular con MP3, ya que para eso fueron inventados, pero una consola es principalmente para jugar juegos, no para hacer todas esas pelotudeces que dije recién, por eso no lo veo tan malo esa ideología de Nintendo. Y la cuarta opción, los juegos en línea. Esta generación se caracterizó por empezar a usar los juegos en línea, o sea, jugar online. Esto ya empezó a usarse en muchos juegos de PlayStation 2 y Xbox, pero GameCube no implementó esto. Su único juego que cumplía esta función fue el Phantasy Star Online Episodio 1 y 2, pero los demás juegos nunca tuvieron esta función. Bueno, este punto, me da lo mismo, ya que me chupa un huevo jugar en línea, si quiero jugar con alguien para algo tengo un segundo control, por lo que la opción en línea no la uso nunca, y si la uso, solo lo hago para jugar en línea con mis amigos, pero como les dije, a mí eso me da lo mismo, ya que soy una persona que le gusta jugar más en solitario que jugar en grupo. Pero bueno, como en esa época ya estaba empezando a usarse un poco más el internet, quisieron aprovechar esta función, por lo que optaron más por PlayStation 2 y Xbox. Más que centrarse en los juegos en línea, se quiso centrar en su conectividad con la Game Boy, ya que como saben, la Nintendo 64 y GameCube tuvieron una innovación importante que era la conectividad con las Game Boy, servía para pasar datos de consola a consola, pero se usaba principalmente para los juegos de Pokémon. En fin, la GameCube fue una gran consola hecha por Nintendo, pero tuvo varios puntos en contra que le impidieron tener el éxito esperado. En total vendió 21,74 millones de unidades, siendo superada por PlayStation 2 y Xbox en esta generación, y lo peor, no pudo superar ni las ventas de la Nintendo 64. Es una lástima que no haya tenido mucho éxito, ya que era una excelente consola y prometía mucho, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Nintendo, a pesar de no irle tan bien en las consolas de sobremesa, seguía dominando el mercado de las portátiles con sus Game Boys, por lo que decide lanzar en 2004 una nueva consola totalmente diferente a la Game Boy, sí, la Nintendo DS. Esta consola se considera revolucionaria, ya que incorporó nuevos conceptos en los videojuegos, como el incluir dos pantallas, y encima, una es táctil, reconocimiento de voz, software de comunicación integrado y comunicación multijugador de manera inalámbrica con una sola tarjeta de juego para todos los jugadores. La estética de esta consola viene de la primera consola portátil de Nintendo, la ya mencionada, Game & Watch. Y además algo muy bueno es que se puede cerrar mientras no estás jugando, evitando peligrosos rayones en pantalla, cosa que ocurría a menudo con las Game Boy. Estas características proponen una nueva experiencia a la hora de jugar. Esta consola ha generado millones de ventas a Nintendo, superando hasta las ventas de Game Boy que fueron 118,69 millones de unidades, dándole el primer puesto cuando nos referimos a consolas portátiles.
La Nintendo DS tiene como única competidora la PlayStation Portable, pero en este campo, la Nintendo DS es superior a las consolas portátiles de Sony, ya que estas poseen un menor y menos variado catálogo de juegos, y un precio más alto. La razón de esto es porque la PlayStation Portable se centra más en la reproducción de películas, música e internet, en vez de preocuparse por lo más importante, que son los juegos. Pero no digo que la PlayStation Portable tiene juegos malos, solo digo que más que centrarse en los juegos, se centraron en las opciones multimedia y el internet de los juegos, y por eso, tiene poca variedad. La Nintendo DS, antes dijeron que no iba a ser sucesora de la Game Boy, ya que son dos consolas distintas, pero lamentablemente dejaron de fabricar las Game Boy, por lo que la Nintendo DS, ya se considera su sucesora. En fin, la DS, al igual que Game Boy, le fueron hechas revisiones, y otras versiones. La primera revisión de la Nintendo DS fue en 2006, la llamada Nintendo DS Lite, que a diferencia de la primera DS, tiene mejor iluminación. Esto produce que los juegos se vean más coloridos, y menor peso y tamaño. Luego en 2008, hicieron una revisión de esta consola, la llamada Nintendo DSi. Esta tiene un diseño más moderno, memoria interna, cámara de fotos, pantalla más grande, más potente y con ranuras para diferentes tarjetas y cartuchos. Y en 2009, sí, vino otra revisión de esta última versión de DS, ahora llamada Nintendo DSi XL, que tiene un aumento de tamaño, pantalla y peso, pasando de 3.25 pulgadas a 4.2. La Nintendo DS es actualmente la segunda consola de videojuegos más vendida de la historia, solo superada por PlayStation 2, y la consola de videojuegos más vendida de Nintendo hasta ahora, superando por completo a la Nintendo Entertainment System. Nintendo, capaz no le fue muy bien en el mercado de consolas de sobremesa esos años, pero la Nintendo DS fue una genialidad de esta compañía. Bueno, creo que nos fuimos adelantando, así que volvamos un poco atrás y sigamos con las consolas de sobremesa. La séptima generación de consolas había llegado con el lanzamiento de Xbox 360 de Microsoft en 2005, y más tarde sería lanzada la PlayStation 3 de Sony en 2006. En ese mismo año, Nintendo también decide lanzar su consola de sobremesa que se convertiría en la más vendida de la compañía, la Nintendo Wii, siendo la sucesora directa de Nintendo GameCube. Cabe también recordar que es la segunda consola de Nintendo que no lleva en su nombre Nintendo, solo lleva de nombre Wii. Era gráficamente inferior a sus competidoras, pero la principal característica de esta consola es el control inalámbrico, llamado Wii Remote. Esta consola es capaz de detectar el movimiento y rotación en un espacio de tres dimensiones. El mando dispone de funciones de vibración y además tiene un altavoz. Otro aspecto importante de la consola es su modo suspendido Wii Connect 24, que permite recibir mensajes y actualizaciones a través de internet con un bajo consumo de energía. Según como dijo Shigeru Miyamoto en una entrevista, el concepto de Wii se centraba en una nueva forma de interacción con el videojuego. Aunque quizás algunos no lo saben, la Wii desde su lanzamiento ha sido la consola más vendida de la séptima generación, superando por completo a PlayStation 3 y Xbox 360, aunque a pesar de no ser una consola tan potente como sus competidoras, no es una mala consola, es muy buena, y yo lo sé porque la tengo y me sigo divirtiendo con ella, jejeje. La consola tiene grandes juegos como The Legend of Zelda Twilight Princess, Metroid Prime 3 Corruption, Super Mario Galaxy 1 y 2, Super Smash Bros. Brawl, Mario Kart Wii, Mad World, The Legend of Zelda Skyward Sword, entre muchos más títulos que fueron bien aclamados por el público. Así también como juegos que han sido la imagen de la consola, como Wii Sports, Wii Play, Wii Fit y Wii Music Party, entre otros. Estos juegos se los caracterizan por ser simples, tanto visualmente como en su fabricación. Estos juegos tienen un bajo coste de producción y bajo coste de venta, así como también ser muy sencillos de jugar, ya que su característica es que funcionan con la detección de movimiento del Wii Remote. Otra cosa que me gustó de esta consola, es la incorporación de los Mii. Son unos monigotes que podés crear en un canal de la consola, y estos monigotes puedes crearlos a tu gusto, cambiarle el pelo, los ojos, la boca, la nariz, su altura, su peso, etc. Hasta puedes usarlos en el Wii Sports entre muchos juegos más. Y una cosa que hay que destacar de Nintendo, es que no solo lidera el mercado de videojuegos con esta consola, sino que le está permitiendo mantenerse entre las empresas de mayor valor de bolsa en Japón.
Algo que me olvidé mencionar de Wii, es que no solo podés jugar juegos con el Wii Remote, también puedes comprarle un joystick, y hasta puedes jugar con los joystick de GameCube, y lo mejor, tiene compatibilidad con los juegos de GameCube, así que para el que tuvo GameCube es todo un suertudo, puede disfrutar sus juegos de GameCube también en Wii. Sin dudas, la Nintendo Wii, es la mejor consola de sobremesa creada por Nintendo hasta ahora, y también la segunda consola de Nintendo más vendida, solo superada por Nintendo DS. Y el que me diga que la Wii es mierda, seguro porque es fanboy de Sony, o Xbox, o porque es un imbécil nostalgia fuck que odia las nuevas generaciones de consolas sin ni siquiera haberlas probado, y si no son ninguna de estas personas, bueno, vayan a saber por qué dicen que es una mierda, porque más que fijarse en las cosas buenas, se fijan en lo malo. Bien, volviendo de nuevo al mercado de consolas portátiles XD, Nintendo decide probar de nuevo su suerte con una nueva consola, la sucesora de la Nintendo DS, la Nintendo 3DS. La principal característica e innovación de esta consola, es la función de jugar juegos y ver películas en 3D, sin necesidad de gafas, aunque si querés, podés sacarle este efecto con un simple botón. Fue lanzada en 2011, pero la tecnología 3D, Nintendo ya la estaba experimentando desde los años 80. Al igual que DS, posee una pantalla táctil, sensor de movimiento con giroscopio de 3 ejes y acelerómetro de 3 ejes. La consola puede también capturar imágenes en 3D, gracias a las dos cámaras exteriores. Posee una consola virtual, que te permite disfrutar los juegos de Game Boy en 3D. También, incluye juegos de realidad aumentada, y como mencioné antes, ver películas en 3D. A finales del 2011 vendió en total 12 millones de unidades, superando por completo las ventas de su predecesora en su primer año de vida. Y también, ya empezaron a hacerles revisiones, por lo que en 2012, sacaron la revisión de esta misma consola, llamada Nintendo 3DS XL, junto al New Super Mario Bros. 2. Tuvo varios cambios, como la batería que ahora es más duradera, aproximadamente entre 3 y 6 horas, dependiendo del uso del brillo, efecto 3D, y volumen, su pantalla es más grande, pero no aumenta la resolución. La única rival de esta, es la PlayStation Vita, siendo la sucesora de la PlayStation Portable. Nintendo, con su Nintendo 3DS, aún sigue liderando el mercado de consolas portátiles, superando por completo a la PlayStation Vita. La razón por la que considero 3DS mejor que la Vita, es porque la 3DS se centra más en los juegos, aparte del efecto 3D, cosa que PlayStation Vita no tiene mucha variedad de juegos, se centra también como la PlayStation Portable, más en las opciones multimedia e internet que en juegos. No digo que es una consola mala, todo lo contrario, es tecnológicamente superior a 3DS, pero en juegos, está muy decaída. Porque como dije antes, una consola es principalmente para jugar, no para escuchar música y ver películas y andar por internet. El único juego que me llegó a llamar la atención es el Uncharted, el Abismo de Oro. Pero los demás, no me interesan. Aparte, una PlayStation Vita es como tener una PlayStation 3 pero portable, y encima, también es bastante cara. Así que yo prefiero gastar mi plata en juegos para PS3 o para comprarme la Nintendo 3DS, que comprarme la PlayStation Vita. Mi recomendación es esta, si quieren una consola, con juegos con super gráficos, para escuchar música, andar por internet y ver películas, compren PlayStation Vita. Pero si quieren una consola principalmente para jugar juegos, compren Nintendo 3DS. Yo sin dudas, me compraré Nintendo 3DS. Y para ir terminando el lado de consolas portátiles, Nintendo sacó otra revisión de Nintendo 3DS que aún no salió a la venta. La Nintendo 2DS. Esta consola está centrada principalmente para un público joven, de 7 años para abajo, ya que ellos no pueden jugar con efecto 3D, cosa que a esta consola le fue quitada este efecto. Tiene exactamente las mismas funciones que la 3DS, solo que sin 3D, y un gran cambio de diseño y botones, esta de diferencia de Nintendo DS y 3DS, no se puede doblar, tiene un diseño parecido a las Game Boy, pero bueno, como dije, no es su obligación comprarla ya que es lo mismo que 3DS pero con unos ligeros cambios, y aparte, según ellos, va a ser mucho más barata y económica, en su fecha de lanzamiento saldrá $130, pero, hay que ver a qué se refieren con barato en Latinoamérica, porque según el precio en dólares, en mi país Argentina, serían aproximadamente 600 pesos, pero debido que mi país está lleno de gente muerta de hambre por plata, el precio de la 2DS seguro que acá será el doble, siempre fue así.
esperemos que no sea tan cara, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Al final, la Nintendo 3DS, no estoy muy seguro, pero creo que vendió 30 millones de unidades, superando por completo las ventas de la PlayStation Vita, que solo vendió 5,52 millones de unidades. ¿Podrá la Nintendo 3DS llegar a la misma cantidad de ventas que Nintendo DS? ¿O mejor, podrá superarla? Eso lo iremos viendo con el tiempo. Esta vez, Nintendo decide comenzar la octava generación de consolas, sacando la sucesora de Wii, la Wii U. Fue lanzada en 2012, que al igual que Wii, es probablemente la consola más innovadora de la generación. Lo más innovador fue su mando, llamado Gamepad, que tiene una pantalla táctil de 6,2 pulgadas. Permite jugar los juegos de la consola sin necesidad del televisor. Igual, podés jugar juegos en la televisión, pero ¿a quién nunca le pasó que cuando alguien en tu casa quiere ver una serie en la televisión, y por desgracia tenés que irte y sacar el juego? Bueno, ahora, ese problema está resuelto, ya que cuando quieren usar el televisor, puedes seguir jugando el juego que estabas jugando, en el Gamepad. Además, tiene un micrófono, altavoces, giroscopios, una cámara frontal, que permite elementos de realidad aumentada. Algo genial de la consola, es que es compatible con juegos de Wii y sus accesorios, por lo que puedes usar todo lo que tenés en Wii U. A diferencia de Wii, la Wii U, esta sí reproduce juegos en alta definición, llegando a los 1080p, y el Gamepad, también puede reproducir los gráficos en 1080p. Aunque, si no te gusta mucho el Gamepad, puedes comprarle un joystick, pero no servirá de mucho, ya que el Wii U Gamepad es el control clave de Wii U. Hay ediciones de Wii U que te vienen con diferentes juegos, en casi todas te viene el Nintendo Land, y creo que había algunas que tenía el Zombie U y el New Super Mario Bros. U. La Wii U competirá con la futura consola PlayStation 4 y la Xbox One. Aunque, para serles sinceros, si me preguntan cuál me voy a comprar, yo me compraría Wii U. ¿Por qué me compraría Wii U? Muy sencillo, me atrae mucho más, la veo más divertida y aparte, es compatible con Wii que aún tengo en mis manos, ¿qué más podría pedir? Yo no digo que PlayStation 4 y Xbox One sean malas consolas, pero sinceramente no les veo nada que me llamen la atención. Encima, ¿para qué quiero PlayStation 4 y Xbox One si tengo Wii y PlayStation 3? Una total pérdida de tiempo, pero si me comprara una consola de la nueva generación, sin dudas me voy por Wii U. Y ahora, hacemos la pregunta final, ¿la Wii U tendrá éxito? ¿La Wii U podrá igualar a Wii o incluso superarla? La nueva generación apenas empieza, y también apenas empieza Wii U, no la dejen como perdedora sin ni siquiera haberla probado. Esperemos que tenga bastante éxito, y yo creo que podría tenerlo, habrá que esperar a ver qué pasa. Joder, ya me cansé de escribir tanto, menos mal que termine de contarles la historia de Nintendo y todas sus consolas XD, pero aún falta que les cuente sobre sus sagas más famosas y otra cosa más que diré a lo último. Cada vez que nos dicen Nintendo, a muchos, se nos viene a la cabeza esta saga de juegos, que sin dudas, es la más conocida de Nintendo. Super Mario Bros. Esta saga había comenzado como un juego de plataformas, pero con el tiempo empezó a experimentar otros géneros de juegos, como los RPG, juegos de carreras, juegos party, juegos deportivos, etc. Super Mario Bros. Tuvo una gran cantidad de personajes. El protagonista siempre fue Mario, la mascota emblemática de Nintendo. Fue creado por Shigeru Miyamoto para la compañía. El aparecer mediante muchos medios, como los videojuegos, televisión, y hasta en películas, lo ha hecho uno de los personajes de videojuegos más conocidos y populares en el mundo. Originalmente, su nombre Yoman, hombre saltador, y su debut fue en el juego de Donkey Kong de 1981 para las consolas de arcade, y luego, ahí cambiaron su nombre a Mario. Apareció en una gran cantidad de juegos, Super Mario Bros., Super Mario Land, Super Mario World, Mario Kart, Mario Party, Paper Mario, Super Smash Bros., Mario Galaxy, etc. Luigi, es el hermano menor de Mario. Apareció por primera vez en 1983 en el juego de arcade Mario Bros. Luego, seguiría en Super Mario Bros., como segundo jugador, papel que siguió haciendo en Super Mario Bros. 3 y Super Mario World. El nombre fue inspirado por una pizzería que quedaba cerca de la sede de Nintendo of America, que se llamaba justamente Mario y Luigi XD. Por las limitaciones de software de la época, el diseño de Luigi fue igual al de Mario pero con diferentes colores, del cual predominaba el verde.
Cuando la tecnología fue avanzando, el diseño de Luigi también, haciéndolo más alto y flaco que Mario. La personalidad de Luigi también se desarrolló y se dice que es atrevido, con tendencia siempre a permanecer detrás de su hermano, pero aún así es capaz de superar sus miedos para ayudar a sus seres queridos siempre que lo necesitan. Y por algunas razones, puede saltar y correr más rápido que su hermano. La princesa Peach, conocida también anteriormente como princesa Toadstool, es un personaje de la saga de Super Mario Bros. Es la princesa del reino champiñón, y a su servicio tiene una gran cantidad de honguitos llamados Toads. Su rol principal en los juegos es ser la damisela en apuros que debe ser salvada por Mario de las garras del malvado Bowser. Su primera aparición fue en el año 1985 en Super Mario Bros., juego desde el cual siempre ha sido raptada, excepto en Super Mario Bros. 2 y el resto de juegos de Mario que no son del género de plataformas y con la especial excepción de Super Mario Land, donde la secuestrada es Daisy. El mejor amigo de Mario es un dinosaurio verde llamado Yoshi. Aparece por primera vez en el juego Super Mario World, aunque en la línea temporal de la serie, sería a partir de Super Mario World 2 Yoshi's Island la primera vez que Mario y Yoshi se encuentran, ayudando tanto a él como a su hermano Luigi a llegar junto a sus padres. Oficialmente apareció en la consola NES en el juego Yoshi. En los últimos años se ha vuelto bastante popular apareciendo en los juegos deportivos de Mario, en Mario Party y Mario Kart. Sin duda Yoshi es un aliado esencial, ya que ha rescatado una o dos veces al Mario adulto. Él lo único que dice es su nombre, o sea, Yoshi, algo parecido con Pokémon. Toad es el fiel servidor y protector de la princesa Peach. Debido a su nula fuerza y tamaño, siempre termina por suplicar a Mario que sea él quien la rescate cada vez que es raptada. Aparece por primera vez en Super Mario Bros., pero también es usado para juegos posteriores. Aparece en todos los juegos donde haya algo que ver con el reino del champiñón. La princesa Daisy aparece por primera vez en Super Mario Land. Es la princesa del reino de Sarasaland, quien le fuera arrebatado por Tatanga, el misterioso hombre espacial. Es una chica bastante ruda, por lo que se le considera la menos femenina del grupo. También es considerada la pareja amorosa de Luigi, en especial luego de las estatuas románticas de Luigi y Daisy en el circuito de Daisy donde los muestras como bebés y adultos. Al parecer, en el juego arcade de Donkey Kong, la chica a rescatar por Mario es también Daisy, pero es un dato que la propia Nintendo nunca llegó a confirmar claramente. El archienemigo de Mario es Bowser, también conocido como Rey Koopa, el villano principal de la serie. Bowser es un ser maligno, brutal y despiadado que ha tratado de secuestrar a Peach y conquistar el reino champiñón varias veces, pero Mario siempre lo ha derrotado. A pesar de esto, Mario y Bowser siempre han unido fuerzas para combatir a una amenaza mayor. El primer enemigo fue Donkey Kong, un gorila que secuestra a su novia Pauline. En el juego, Mario tenía que saltar los barriles que lanzaba, y subir escaleras para llegar a la parte superior de la pantalla donde se encontraban ambos. Todos pensaban que Donkey Kong era quien secuestraba a Pauline en este juego, pero posteriormente Rare aclaró que en realidad este era Cranky y Donkey Kong su hijo, quien lo salvaba en Donkey Kong Jr. Desde entonces él y Diddy Kong aparecen en muchos juegos deportivos de Mario como Mario Kart. The Legend of Zelda es una saga de videojuegos de aventura creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. Por lo general, los títulos que componen esta saga se centran en las aventuras heroicas del joven guerrero Link. Este guerrero deberá enfrentarse a peligros y resolver acertijos para rescatar a la princesa Zelda, derrotar a Ganondorf y salvar su hogar, el reino Hyrule. El protagonista de la saga siempre fue Link. Él suele vestir con ropas verdes e ir armado de diferentes objetos, y principalmente su espada y su escudo. El aspecto de este personaje fue cambiando bastante con los años, a veces lo representan como un niño, y otras como un adolescente. Link se ha convertido en uno de los principales personajes de Nintendo, tanto como lo es Mario. Fue creado por Shigeru Miyamoto, el cual también creó muchos más personajes. Ganondorf, conocido también como Rey de las Tinieblas o Señor Oscuro, es el principal antagonista de The Legend of Zelda. Ha tratado varias veces de completar la Trifuerza, y con ella conquistar el reino Hyrule. La princesa Zelda, es una joven mujer, perteneciente a la raza ficticia Iliana. Es la princesa del reino Hyrule, y la poseedora de la Trifuerza de la Sabiduría. En los juegos más antiguos y de mayor simplicidad argumental, Zelda era la princesa secuestrada por el villano, generalmente Ganondorf, a quien Link el héroe debía rescatar.
No obstante, su rol dentro de la saga ha cambiado mucho, confiriéndosele mayor importancia, complejidad y profundidad. Últimamente su papel ha cambiado considerablemente dentro de la historia. En juegos como The Legend of Zelda The Wind Waker, ya no representa el papel de la señorita en apuros, sino que ayuda a Link directamente en el combate final con las flechas de luz. En resumen, la princesa Zelda ha sufrido una gran evolución en cuanto a personalidad e importancia se refiere. Su función en los juegos ha ido aumentando, alejándola de los tópicos y estereotipos que existen alrededor de este tipo de personajes. Metroid, es una saga de género acción, aventura, plataformas, y disparos en primera persona de ambiente futurista. El juego fue originalmente dirigido por Gunpei Yokoi, y luego fue pasando a manos de diferentes desarrolladores. Este juego, además de ser considerado una revolución por usar la ciencia ficción en él, fue considerado una de las mejores creaciones de la compañía. Otro punto a destacar de esta saga de juegos es que fue uno de los primeros de la industria de los videojuegos cuyo argumento se centraba en una protagonista femenina. Los desarrolladores de la saga había aclarado que tuvieron como inspiración a los juegos de Mario, por la combinación de su estilo de juego plataforma, y The Legend of Zelda, por el aspecto de exploración que ambas tienen, incluso, por tener un aspecto al de la atmósfera de la película Alien. Metroid, se centra en las misiones de la caza recompensas, Samus Aran, conocida por los piratas espaciales como, la cazadora. Lleva un traje especial que incorpora una serie de avanzadas tecnologías, incluyendo un cañón y la habilidad de convertirse en morfosfera, de origen Chozo. En el juego original, Metroid, hacía creer a los jugadores que se trataba de un cyborg masculino, hasta el final del juego, incluyendo referencias a Samus como hombre en el libro de instrucciones, dando comienzo al rol de los géneros en un tiempo en el que los héroes eran predominantemente hombres. A pesar de que Samus lleva puesto el Power Suit durante casi todas las series Metroid, se ha vuelto una tradición mostrarla con ropa normal al final de cada juego, a veces como premio por terminar rápidamente o por un alto porcentaje de objetos recogidos. De hecho, desde la versión original para el NES han existido trucos y claves secretas para conseguir, por ejemplo, jugar con ella en leotardo. Sus principales misiones son ayudar a la Federación Galáctica en su lucha contra de los piratas espaciales. También lucha contra los Metroids, criaturas parásitas que absorben la energía vital de sus víctimas. Su voz es realizada por Jennifer Ale en las versiones en inglés de las series Prime. Sin embargo, solo interpreta los quejidos y los gritos, dado que recién en Super Smash Bros. Brawl y Metroid TM comienza a tener diálogos. Los piratas espaciales eran nómadas interestelares que habían logrado grandes avances tecnológicos tanto en lo relativo a viajes espaciales como en armamento. Como consecuencia de uno de sus pillajes, se apoderaron de la población de Metroides que había descubierto la Federación Galáctica en Señor 388. Pronto se dieron cuenta de su enorme potencial, utilizable con fines militares y energéticos. Sin pensarlo dos veces, invadieron el cercano planeta Cebes, destruyendo todo rastro de vida y construyeron una gigantesca red subterránea de instalaciones de investigación. Los Metroides son organismos procedentes del planeta Señor, 388. Se alimentan de la energía vital de los otros seres vivos, lo que ocasionan un peligro para la fauna autóctona del planeta. El Metroide común solo se compone de una gran bolsa ventral transparente, con varios órganos redondos en su interior y de cuatro colmillos en la parte posterior, dos grandes y dos pequeños. Los de gran tamaño sirven para poder sujetar a la presa y los pequeños para poder absorber su energía. Los piratas pudieron comprobar la capacidad armamentística que esto podía acarrear y comenzaron a crearlos en masa. La única debilidad de los Metroides son las bajas temperaturas, por lo que es recomendable usar el rayo de hielo y luego los misiles, que los hacían volar por los aires. Motor Brain es un ordenador construido por los Chozo en Cebes. Cuando los Chozo llegaron a Cebes, se encontraron con un clima bastante hostil, por lo que construyeron este ordenador formado con tejido cerebral para que regulara las funciones del planeta. Con el tiempo el cerebro se hizo consciente de su posición, y afloraron en él deseos de gobernar todo lo que existía en el planeta, y desajustando algunas variables del planeta, causó la muerte de muchos Chozo. Estos, ante esta amenaza, lograron apagar al cerebro, pero ya no pudieron seguir viviendo en Cebes ya que no tenían instalaciones ni recursos, y terminaron abandonando el planeta y cambiaron su filosofía. A partir de entonces nunca más intentarían cambiar todo un planeta para satisfacer sus necesidades, sino que vivirían en perfecta armonía con la naturaleza del planeta al que fueran.
Los Chozo, esta extraña raza de criaturas semejantes a aves, durante siglos logró extraordinarios progresos científicos. Infatigables viajeros interestelares, dejaron a su paso un gran número de maravillas tecnológicas de insondable complejidad, así como ciudades de belleza inigualable. Compartían generosamente sus conocimientos con civilizaciones más primitivas y aprendieron a respetar y cuidar de todas las formas de vida. Star Fox, es una saga de género shooter, acción y aventura. Fue creado también por Shigeru Miyamoto, se caracteriza por ser uno de los mejores juegos de disparos en naves espaciales, y fue adelantado a su época debido a que mostraba verdaderos gráficos en tres dimensiones. Los personajes de este juego son animales antropomórficos, el que más destaca es, Fox McCloud. Este personaje es originario del planeta Cornelia, el cuarto del sistema solar Lilat. Es el comandante del equipo de pilotos mercenarios Star Fox, a las órdenes del general Pepper. Su padre era James McCloud, líder original y fundador del equipo. Aunque no es tan serio como su padre, siempre muestra un alto sentido del deber y la responsabilidad, y siempre está dispuesto a salir a apoyar a sus compañeros no importando la situación. Y luego están los demás miembros del equipo que son, Falco Lombardi, de este personaje no se sabe mucho, solo se sabe que es un cazarrecompensas especializado en el uso del arma de francotirador y su habilidad a los mandos de una nave espacial es insuperable. Nunca habla de su vida pasada, y siempre ha tenido sangre fría para todas las tareas. Su forma de ser siempre le ha llevado a ser competitivo, pero solo trabaja por el dinero. Pepihare, mucho antes de la guerra entre Cornelia y Venom, Pepi era parte del equipo Star Fox original junto a James McCloud y Pigma Dengar, ellos fueron enviados al planeta Venom para investigar actividades inusuales probablemente organizadas por Andros, sin embargo Pigma traicionó al equipo, James McCloud fue atrapado por las fuerzas enemigas pero Pepi consiguió escapar. Posteriormente Pepi informaría a Fox McCloud de lo ocurrido con su padre, eventualmente Fox se convertiría en el nuevo líder del equipo Star Fox y Pepi permanecería en este nuevo equipo. Sleepy Toad, el miembro más inexperto en materia de pilotaje en el equipo Star Fox pero es un hábil mecánico, Sleepy construyó el Landmaster, y con ayuda de su padre Betino, construyó también el Blue Marine, el submarino del equipo Star Fox. Esta, es sin dudas una de las sagas más vendidas y populares de Nintendo, al igual que Super Mario Bros. Y The Legend of Zelda, y también mi favorita. Hablo de Pokémon. Esta saga comenzó originalmente como un juego de RPG, pero luego del gran éxito que tuvo, se expandió a muchos y distintos medios de entretenimiento como la televisión, juegos de cartas, ropa, juguetes, entre más cosas, convirtiéndose en una marca reconocida a nivel mundial. El creador de esta franquicia es Satoshi Tajiri, es desarrollada por la compañía japonesa Game Freak, y obviamente distribuido por Nintendo. La idea de este juego es capturar y entrenar a los Pokémon, que son así como unas mascotas pero con poderes XP. Hay que entrenarlos para poder enfrentar a otros entrenadores, derrotar a los líderes de gimnasio y al alto mando, para convertirte así en el campeón de la liga y ser el mejor entrenador de todos. Actualmente hay una cantidad de 649 Pokémon, pero el Pokémon emblema de la franquicia es sin dudas Pikachu, ya que cada vez que nos nombran a Pokémon, siempre se nos viene a la mente a este carismático Pokémon. La saga tiene varios personajes, pero solo nombraré los más importantes. El protagonista y por supuesto al que controlaremos durante nuestra aventura es Rojo, un niño de 10 años que se va de viaje para convertirse en un entrenador Pokémon. No necesariamente tiene que llamarse Rojo, ya que nosotros podemos elegir el nombre que queramos. Aparte de Rojo, hay muchos más entrenadores, pero el que siempre te encontrarás en tu aventura es a tu rival, llamado Azul, aunque también puedes cambiarle el nombre. Este rival tuyo tiene el mismo objetivo que nosotros, el derrotar a todos los líderes de gimnasio y al alto mando para convertirse en el campeón de la liga. Es el nieto del profesor Oak, tiene una personalidad arrogante y presumida, cosa que puede resultar bastante irritante. Te enfrentas varias veces con este personaje, y por supuesto, es el último entrenador que debemos derrotar en nuestra aventura. Otro personaje que se ve a menudo es el profesor Oak, este personaje es el que te da tu primer Pokémon, te da la opción de elegir a Bulbasaur, Squirtle, y Charmander, solo te da para elegir uno, y también le dará uno a tu rival, pero como tu rival se cree tan malo te elegirá al Pokémon que tenga ventaja de tipo sobre el tuyo.
El profesor Oak también te irá dando diferentes objetos en tu aventura, tales como lo son la Pokédex para que le ayudes a conseguir los datos de todos los Pokémon que existen, y cuando termines el juego, es el que te da felicitaciones y te pone en el Salón de la Fama por haber ganado la Liga Pokémon. El antagonista del juego es el equipo Rocket, cuyo líder es también líder del último gimnasio que deberás enfrentar, hablo de Giovanni. En tu aventura, también te irás encontrando con varios miembros del equipo Rocket y también a su líder, que sin dudas deberás enfrentar y derrotar. Esta organización usa a los Pokémon para sus malvados planes, todo con el fin de ganar dinero. De todas formas, han sacado muchos juegos y remakes de Pokémon, por lo que la historia y personajes también van cambiando, y lo mismo los Pokémon, cada generación siguen sacando nuevos Pokémon a la lista. También sacaron diferentes juegos de Pokémon que no son como los que dije recién, tales como lo son Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum, Pokémon Mundo Misterioso. Este último tiene una diferente historia e idea al juego de Pokémon que todos conocemos. Kirby, es una saga de videojuegos de género plataformas y aventura creado por Masahiro Sakurai. El protagonista de la saga es Kirby, una bola rechoncha de color rosa, el cual hizo su debut en el primer juego, llamado Kirby's Dream Land, que fue lanzado para Game Boy en 1992 y siempre ha tenido un juego en cada uno en estos sistemas de Nintendo. Kirby tiene la habilidad de absorber a sus enemigos y copiar sus ataques, algo parecido con el Pokémon Ditto. Sin embargo, esta habilidad no la tiene hasta la segunda entrega del juego, al comienzo solo absorbía a los enemigos y los lanzaba en forma de estrella. Esta habilidad de absorber y copiar los ataques del enemigo, lo hace un contrincante difícil y el poder enfrentar cualquier amenaza. Otra característica curiosa de este personaje es que es el personaje más hambriento de Nintendo. También posee poderes ilimitados y ocultos que vienen de la Warp Star. Este juego resulta ser muy popular en Japón, y en algunas partes de Estados Unidos, Europa y Latinoamérica. Bueno, yo no he jugado muchos juegos de Kirby, pero les hablaré de algunos personajes que conozco. Uno de los amigos de Kirby, es Ribbon, una pequeña hada de la estrella Ripple Star. Cuando su estrella es invadida por Dark Matter Zero en Kirby 64, ella le pide ayuda al protagonista. A pesar de su tamaño es muy fuerte porque pudo cargar a Kirby en la batalla contra Zero 2. Tiff y Tuff, solo aparecen en la serie animada. Son dos hermanos que casi siempre le acompañan en todo. Tiff es el mayor y Tuff es el menor. Ambos tratan a Kirby como un hermano menor. Sin embargo, como es natural en los juegos, también ha tenido varios enemigos a lo largo del juego, como lo son, Whispywatts, es un jefe muy común de ver en la mayoría de los juegos de Kirby y suele ser el primero de todos a la hora de luchar. Whispywatts tiene forma de árbol con dos ojos, boca y con una nariz en forma de tronco, su forma de atacar es lanzando manzanas que Kirby ha de inhalar, también lanza pequeños soplidos o ataca con sus raíces afiladas del suelo como hizo en Kirby 64. Whispywatts ha salido en muchos juegos, entre los que destacan Kirby's Dream Land 1, Kirby's Dream Land 2, Kirby's Dream Land 3, Kirby 64, Kirby Superstar, Kirby New Marine Dream Land y Kirby Return to Dream Land. Whispywatts también ha hecho su aparición en el anime de Kirby dando sabios consejos a Kirby y a quienes lo visitan. Whispywatts no es malo, pero como Dedede es el rey, está obligado a ayudarle a detener a Kirby. En el Super Smash Bros., el escenario de Kirby estaba inspirado en su fase, así como el de Millie. Soplaba hacia un lado u otro, provocando fuertes corrientes de aire o lanzaba manzanas de su copa. Rey Dedede, el rey autoproclamado de Dream Land con su propio canal de televisión, The Channel Dedede. Él es el último jefe en varios juegos. Pelea parecido a Kirby, inhalando y volando. También usa un martillo gigante, parecido a una de las habilidades que Kirby puede usar. A pesar de ser malo, el rey Dedede ayuda y se hace amigo de Kirby en algunos juegos. Kirby y The Amazing Mirror ha sido el único juego donde no ha aparecido el rey Dedede. Meta Knight, mi personaje favorito, es un caballero que siempre anda con una máscara. Aparece por primera vez en Kirby's Adventure como ayudante del rey Dedede, pero en Kirby Superstar trata de acabar con el estilo de vida vago de Dream Land usando su nave de guerra Alabarda. En Kirby New Marine Dream Land es el jefe del mundo 6 donde pelea con Kirby para evitar que siga su camino sabiendo que podría, accidentalmente liberar a New Marine. Meta Knight es bueno en Kirby and the Amazing Mirror y en la serie de televisión. Además, es tan noble que siempre le deja una espada a Kirby para tener un combate justo. También esconde unas alas bajo su capa.
Una vez que lo derrotas, su máscara se parte en dos, revelando que es parecido a Kirby, pero de distinto color. Puede que sean de la misma especie, pero no hay nada oficial. Nightmare, un ser misterioso que le roba los sueños a los ciudadanos de Dreamland en Kirby's Adventure. Para derrotarlo, Kirby tiene que coleccionar los diferentes pedazos de la Star Rod, y usarlo para dispararle estrellas. En Kirby Nightmare in Dreamland, él sale mucho mejor y se pueden ver perfectamente algunos detalles que no se veían antes, como su misterioso collar. En la serie Kirby, Pride Back At Ya. Tiene una fábrica de monstruos, llamada Empresas Pesadilla, donde el rey de Dede pide a las empresas monstruos para acabar con Kirby. Se cree que en Kirby's Adventure es cuando regresa Nightmare después de ser destruido en el anime. F-Zero es una saga de videojuegos de género carreras creada por Nintendo y producida por Shigeru Miyamoto. Esta saga destaca por ser un juego de carreras futuristas, de alta velocidad, sus singulares personajes y naves, su dificultad y sus excelentes gráficos. Este juego tenía un estilo único, fue el primero de su clase, pero posteriormente sacaron muchos juegos tratando de imitar el mismo estilo de F-Zero. La saga consta actualmente de 6 juegos que han aparecido en las consolas Super Nintendo, Nintendo 64, GameCube, y la portátil Game Boy Advance, además de 3 expansiones y un juego arcade. La saga F-Zero tiene una gran cantidad de personajes, pero solo les hablaré de algunos porque sí, no termino más XD. Capitán Falcón es un personaje humano de la saga F-Zero, su primera aparición fue en el primer juego de F-Zero para la consola SNES. Fue introducido como un misterioso corredor futurista, este personaje no fue el típico corredor futurista de la época. Sin embargo, posteriores títulos de la serie F-Zero revelaron más detalles acerca de él. Él es uno de los 4 personajes originales en hacer su debut en este juego. Capitán Falcón corre en la Blue Falcon, la nave más equilibrada en los juegos. Cuando no participa en carreras, trabaja como cazarrecompensas. Capitán Falcón fue un oficial, el cual fue retirado por una razón desconocida. Sus técnicas como el puño halcón las aprendió en un templo de su propio origen en Port Town. Capitán Falcón se convirtió en cazarrecompensas para hacer justicia de una forma diferente. Dai Goro es el único hijo de Samurai Goro. Él es tan malo que incluso su padre no puede guardarlo bajo control, Dai Goro es espadachín novato y adora hacer alborotos con su espada, soltando tajos al aire. Él tiene respeto inmenso por su padre y se jactará de él con respecto a cualquier tema. Él espera ganar la alabanza de su padre derrotando a Capitán Falcón, el enemigo más grande de su padre. Como piloto tiene más aptitud y potencial que Samurai Goro y muchos están esperando con impaciencia para ver en qué clase de piloto se convertirá cuando crezca. Jodie Summer es la esposa del Dr. Stewart, según la serie animada de F-Zero, GP Legend. Para salvarla a ella tuvieron que ponerle un cuerpo biónico, y como el Dr. Stewart era el único en operar una complicadísima operación, la salvó. Ella actualmente trabaja para una agencia en especial. Ella es la piloto. En este caso, Jodie Summer es una piloto y máquina de combate, afiliado a Federación Espacial Galáctica. Su habilidad es altamente elevada, y ella es reconocida como una heroína, por ambos de sus compañeros y superiores. Por estas razones, fue elegido como el portavoz de la federación. Ella no fue capaz de ganar el último gran premio del campeonato, pero fue elogiado por su valentía y, posteriormente, elegido para ser Miss Espacial Federación Galáctica. Ella aún no tiene una gran experiencia como piloto de F-Zero, pero tiene una increíble capacidad de control de habilidad velocidad que solo le hace blanco de un gran número de rivales. Ella es dueña del vehículo Whitecat. El Dr. Robert Stewart se convirtió en piloto de F-Zero tras la muerte de su padre y, con 10 años de experiencia a sus espaldas, sigue siendo considerado como uno de los mejores del circuito. En el terrible accidente que tuvo lugar hace 4 años, sus conocimientos de medicina lograron salvar la vida a todos los heridos. El Dr. Stewart es uno de los 4 pilotos que han aparecido desde el primer juego de la saga. Pilota la Golden Fox que posee una gran potencia, pero una carrocería y un agarre bastante limitados. Pico, un antiguo soldado que formó parte de la unidad especial del ejército por Hipoto y llevó a cabo numerosas misiones de gran riesgo. Es un piloto muy agresivo, pero suficientemente racional como para cumplir con su deber. Pico es uno de los 4 pilotos que han aparecido desde el primer juego de la saga. Su nave es la Wild Goose, con una carrocería muy resistente a los golpes y los ataques.
Donkey Kong Country, es un videojuego desarrollado por Rareware y Nintendo, que incluye la descendencia del popular personaje de videojuegos, Donkey Kong. Fue lanzado para la consola Super Nintendo y Famicom en 1994. Fue lanzado simultáneamente en todo el mundo, y fue un juego realmente revolucionario debido a sus espectaculares gráficos en una consola de solo 16 bits. Los personajes de este juego fueron, Donkey Kong, un gorila ficticio creado por Shigeru Miyamoto, ha aparecido en muchos videojuegos, en un principio era un personaje de los juegos de Mario, pero luego protagonizó la saga de Donkey Kong Country. Sin embargo, sigue apareciendo en otros juegos como Mario Kart y Super Smash Bros. Diddy Kong, mi personaje favorito, es un chimpancé que lleva una gorra y playeras rojas, él hace equipo con Donkey Kong no solo en sus propios juegos, también otros juegos como Mario Kart y Super Smash Bros. Y el villano del juego es King K. Rool, un cocodrilo enorme rey de los Kremlings, y aparece en la mayoría de los juegos de la saga como el villano principal. Bueno, la saga de Donkey Kong tiene muchos más personajes, pero como tengo paja de nombrar a los demás, solo les dije los más importantes en mi opinión. Donkey Kong Country también tuvo sus secuelas como Donkey Kong Country 2, Diddy's Conquest, y Donkey Kong Country 3, Dixie Kong's Double Trouble, incluso Donkey Kong 64 es también como una secuela. E incluso pronto saldrá a la venta un nuevo juego de la saga llamada Donkey Kong Country Tropical Freeze, que si no me equivoco sería como un remake del primer juego de la saga. Yoshi's Island, el estilo de juego cambió radicalmente con respecto al primer Super Mario World, aquí el personaje que controlamos es Yoshi, siendo Mario un bebé indefenso que Yoshi debe cuidar mientras avanza en la aventura. El sistema para controlar a Yoshi es totalmente diferente al usado por Mario en sus otros juegos de plataformas, puesto que puede tragarse a los enemigos y lanzar huevos, que actúan como proyectiles. Este juego fue aclamado por la prensa especializada y diversos expertos del sector. Está considerado como uno de los mejores juegos de la historia en todos los aspectos. Bueno, en este juego no hay personajes que no hayamos visto antes, acá obviamente controlaremos a los Yoshis, que ya les explique cómo es el personaje y todo. Y tenemos como personaje a Mario Bebé, y Luigi Bebé. E incluso Bowser también forma parte de algunos juegos de Yoshi. Y últimamente se ha puesto de moda una saga llamada Pikmin, que es otra saga creada por Shigeru Miyamoto, considerado el mismísimo padre de la saga. El primer juego fue lanzado para GameCube, pero recién en Wii se volvió más conocido. Pikmin es una serie de videojuegos donde el protagonista es un astronauta que deberá dirigir sus propios escuadrones de Pikmins, unas criaturas que le ayudarán a superar una serie de problemas. Los personajes más emblemáticos de la serie, Capitán Olimar y Luigi, están probablemente basados en Mario y Luigi, los emblemas de Nintendo. El protagonista, Capitán Olimar, proviene del lejano planeta Okotate, que es un sitio conocido interestelarmente por su buena calidad de vida. El tamaño de Olimar es aproximadamente el de una moneda de 50 peniques. No puede respirar oxígeno porque es nocivo para los de su planeta. A las criaturas del videojuego las llama así por su apariencia similar a un tipo de zanahorias existente en su planeta. Su familia consiste en su esposa, tres hijos y un perro. Louie es el ayudante del Capitán Olimar, y aparece por primera vez en el videojuego Pikmin 2. Al igual que su jefe, a Louie le encantan las famosas zanahorias del planeta Okotate. Su nombre podría derivarse de Luigi, estableciendo un símil entre los populares Mario y Luigi y los protagonistas de la saga Pikmin. Los Pikmin se diferencian en colores, cada uno tiene una habilidad diferente. El Pikmin rojo, resiste el fuego y es el único que tiene nariz. El Pikmin azul, resiste el agua y tiene boca. El Pikmin amarillo, puede cargar rocas calientes en Pikmin 1, y además de que cuando Olimar lo arroja al aire, este Pikmin se eleva más alto que sus congéneres, por último este Pikmin es inmune a la electricidad, y es el único que tiene orejas. El Pikmin violeta, el más pesado y fuerte que los demás Pikmin, y el único que lleva pelo. Y el Pikmin blanco, el más rápido, con ojos rojos que ven objetos ocultos bajo tierra, resistente al veneno y cuando se le ingiere envenena al monstruo, y es el único que tiene ojos rojos y es el más pequeño de todos. Una saga no muy conocida por todos también es WarioWare, conocido como Made in Wario en Japón, es una saga de videojuegos en los que Wario, un personaje de Nintendo, tiene una gran importancia.
La franquicia comenzó en 2003, con el lanzamiento del juego WarioWare, Incorporated, Minigame Mania para Game Boy Advance. La característica distintiva de todos los juegos de la saga WarioWare es que son colecciones de microjuegos que hay que jugar en una rápida sucesión. Cada uno de esos microjuegos normalmente dura alrededor de 5 segundos, y de no ser completado con éxito, se pierde una vida. El protagonista de esto, obviamente como dice en el nombre, es Wario. Este personaje es el reverso tenebroso de Mario. Su primera aparición fue en el año 1992, en el videojuego Super Mario Land 2, 6 Golden Coins, como el principal enemigo y jefe final de dicho juego. El nombre de Wario proviene del nombre de Mario, pero unido al adjetivo japonés Warui, por lo cual el nombre de Wario significaría Mario malo. También la W de su nombre es una M girada a 180 grados. Esto se refleja en su personalidad narcisista, y su gran astucia, todo lo contrario de Mario, y también, Wario destaca por ser más gordo que Mario. Otra saga que se ha vuelto muy popular últimamente es Animal Crossing, una saga de videojuegos de simulación de vida, en el que el jugador vive en un pueblo habitado por animales antropomórficos, llevando a cabo diversas actividades. La serie destaca por su sistema de juego abierto y su amplio uso del reloj y el calendario internos en el sistema para simular el paso real del tiempo, es decir, que el juego se desarrolla en tiempo real. En total son 6 juegos, aunque 2 de ellos se vendieron tan solo en Japón, cada uno para Nintendo GameCube, Nintendo DS, Wii y un último que saldrá en noviembre de 2012 para Nintendo 3DS en Japón. Todos los juegos se crearon para consolas de sobremesa de Nintendo, a excepción de Animal Crossing, Wild World, y Animal Crossing, New Leaf. El juego ha sido a la vez un éxito comercial y para la crítica, y ha vendido 16,49 millones de unidades en todo el mundo. Y por último, otra de mis sagas favoritas, el Super Smash Bros. Es una saga del género lucha, en el cual reúne a los personajes más destacados de Nintendo a pelear en un escenario del tipo plataformas. En pocas palabras, es un juego de lucha crossover. Tuvo en total 3 juegos, el primero lanzado en 1999 para la Nintendo 64, destacando como uno de los mejores juegos de la consola. Y lo mejor, su segunda entrega, Super Smash Bros. Melee, lanzada en 2001 para Nintendo GameCube, logró un éxito aún mayor, convirtiéndose en el juego más vendido de esta consola. Y su tercera entrega, lanzada para Wii en 2008, teniendo también un gran éxito y convirtiéndose de nuevo en uno de los mejores juegos para la consola. Este mismo año, se anunció en la E3 el desarrollo de la cuarta entrega de esta saga, que se dice que saldrá en 2014 bajo el nombre de Super Smash Bros. For 3DS y Wii U. Sin embargo, el nombre no está confirmado. Como dije anteriormente, el juego presenta a los personajes más populares de Nintendo, como lo son Mario, Fox, Link, Pikachu, Kirby, Samus, Yoshi, etc. Cada entrega fue aumentando los personajes. En el primer juego había un total de 12 personajes, en la segunda aumentó a 26 y en la tercera a 35. Cada personaje tiene su forma de pelear, y también diferentes poderes y habilidades. Algo que hace especial a Super Smash Bros., es que reúne a personajes que no tienen nada que ver con el género lucha de Nintendo, porque miren, ¿quién imaginaría que harían una saga en la que Mario pelearía a las trompadas contra Link? Sin dudas, una saga bastante genial. Y no solo destaca por eso, el Super Smash Bros. Destacó por tener un estilo diferente de lucha a comparación de juegos típicos como Mortal Kombat, Street Fighter, entre otros. El juego destaca por reunir personajes de Nintendo a pelear en un escenario tipo plataformas, el agarrar objetos y utilizarlos contra el oponente, y vieron el marcador de vida que tienen los juegos como Mortal Kombat. Bueno, ese marcador mientras vas peleando va bajando hasta que se vacía la barra, y cuando se vacía, terminas tirado al suelo y pierdes. Bueno, eso en Super Smash Bros. No existe. El marcador de vida se mide mediante un porcentaje, y el oponente no se queda tirado al suelo, sino que debe sacarlo de la pantalla para ganar. O sea, hay 3 modos de pelea: modo de vidas, modo de tiempo, y el modo de vidas pero por equipos. Son todos por porcentaje pero con diferentes modos. El modo de vidas consiste en que puedes poner cuántas vidas quieres: 3 vidas, 5 vidas, 7 vidas, y cuando vas a pelear, tienes que sacar de la pantalla al contrincante todas las veces necesarias hasta que se le acaban las vidas, y así eres el ganador. En cambio, en el modo tiempo, también tienes que tirar al oponente fuera de la pantalla, pero en vez de perder vidas, se te otorga un punto a favor, y el que tiene más puntos antes de que se acabe el tiempo es el ganador.
y si no entendieron se joden. Bueno, en fin, Super Smash Bros. Es una saga bastante original de Nintendo, y no solo incluyó personajes de Nintendo, en la última entrega del juego incluyeron dos personajes third party que son, Sonic y Solid Snake. Bueno, sí que fue muy largo, ¿verdad? Es que la historia de Nintendo era demasiado larga, y así terminé, con un video de más de una hora. Si todavía estás mirando esto, agradezco que te hayas quedado a mirarlo todo entero porque no sé si alguien se quedaría a mirar un video de una hora con Locuendo. Pero bueno, hemos visto toda la trayectoria de Nintendo, quien hubiera imaginado que Nintendo fuera una compañía fundada hace tantos años, y es más, era una compañía que en un principio hacía otras cosas como naipes y juguetes. Antes de finalizar este video, voy a dar mi opinión de algo que está pasando actualmente, y que sinceramente me tiene las bolas por el piso. De seguro ustedes se habrán encontrado con gente que dice que Nintendo es una mierda, una mala compañía, una compañía que hace puros juegos malos e infantiles, tanto en la vida real, como en el internet y en diferentes foros y páginas webs. Bueno, voy a dar mi opinión sobre esa gente y darle un mensaje. A ver, ¿por qué menosprecian tanto a Nintendo? ¿Qué hizo esa compañía de malo para que se ganara su odio o disgusto? Yo sinceramente, no los entiendo. En internet, yo también me encontré con gente que dijo esas estupideces, y siempre me encontraba con los mismos comentarios, que decían, Nintendo es una mierda, sus consolas no son tan potentes, sus juegos no tienen buenos gráficos, hacen puros juegos infantiles, solo jueguitos de Mario y más Mario, encima sus controles son malísimos e incómodos, y ni hablar del Wii Remote, que parece un consolador jajajaja. Casi siempre, me encontré con estos comentarios. Bueno, a ver, hablemos de las consolas. ¿Que sus consolas no son potentes? A ver, manga de imbéciles, Nintendo siempre ha tenido la consola más potente de todas las generaciones de videojuegos. ¿Ustedes creen que Nintendo 64 era inferior a PlayStation 1? No, era todo lo contrario, la Nintendo 64 fue la mejor en potencia y tecnología, ya que era una consola de 64 bits y la PlayStation 1 de 32 bits, por lo tanto, la Nintendo 64 era avanzada a su generación, pero debido al problema de los cartuchos, perdió contra PlayStation, ya que los cartuchos eran extremadamente difíciles de piratear, y como PlayStation usaba los CD, terminó siendo súper pirateada. ¿Entienden el asunto? Nintendo 64, no fue una mala consola, tuvo excelentes juegos, pero no tuvo mucha variedad, y sin dudas fue la mejor en potencia de su generación, pero la consola no gana la generación de videojuegos por tecnología sino que se gana por ventas, por lo que PlayStation le ganó en ventas y por mucho. Y lo mismo la Nintendo GameCube, tuvo casi el mismo problema, pero a diferencia de Nintendo 64 era mucho más difícil de piratear, pero la Nintendo GameCube fue la consola de mejor tecnología de su generación junto a Xbox, superando en ese aspecto a PlayStation 2. ¿Pero por qué PlayStation 2 ganó también esta generación? Muy fácil, la piratería, la consola era también fácil de piratear como PlayStation 1, y como la gente no quería gastar fortuna en un juego como los de GameCube, optaron por PlayStation 2. Pero a ver, la Nintendo GameCube no fue mala consola, también tuvo excelentes juegos, pero tuvo el mismo problema que Nintendo 64, fue la mejor consola en cuanto a potencia y tecnología, pero ganó PlayStation 2 en ventas. ¿Entienden lo que quiero explicar? Por más que no quieran aceptarlo, PlayStation solo ganaba por la piratería y las ventas, pero no era la consola más potente de la generación. Todo eso cambió en la séptima generación, acá hay algo en que les doy la razón, Nintendo Wii no fue la más potente de su generación. ¿Pero qué pasó acá? El Wii ganó ventas, le ganó por completo a PlayStation 3 y Xbox 360. Ahora seguro me dirán, ¿cómo puede ser eso si nadie compra el Wii? No me jodas, no importa que el Wii ganara en ventas, que una consola gane en ventas no la hace la mejor, no fue la mejor consola de la generación por no ser mejor en tecnología y juegos. Qué curioso, en las anteriores generaciones en vez de decir de que las consolas de Nintendo eran una mierda porque nadie las compraban, ahora meten esa excusa de pendejo enojado de que la consola no es la mejor porque gana en ventas. Entonces, aplicando su lógica, la PlayStation 1 y PlayStation 2 no fueron las mejores a pesar de ser las más vendidas. No sean pelotudos, yo les pregunto, ¿por qué creen que una consola se vende? Si según ustedes, que la Wii haya ganado en ventas, no quiere decir que sea la mejor, entonces ¿para qué mierda la compran si no es la mejor? ¿Me pueden explicar eso?
¿Será porque no quieren admitir que Wii le ganó a PlayStation 3 y Xbox 360 y le tienen envidia? Por favor, no sean imbéciles. La Wii, yo la tengo, y me encanta, no es para nada una mala consola, no sé por qué dicen que es así, tal vez, no sea tan potente que las demás consolas de esta generación, pero el que sea menos potente no la hace una mala consola, al menos yo, trato de verle más el lado positivo a todas las consolas que verle lo malo, cosa que ustedes hacen todo el tiempo, vamos, sean sinceros, ustedes lo único que hacen es mirar solo el lado malo de las consolas de Nintendo, si miran el lado malo obviamente van a pensar que la consola es mala, y estoy segurísimo, que muchos critican las consolas de Nintendo, pero jamás han jugado con ella. ¿Cómo mierda saben que es mala si nunca han jugado con ella? Es algo que pasa actualmente también con Wii U, a ver gente, ¿por qué le tiran tanta mierda a esta consola? ¿Se quieren hacerlos tan expertos de videojuegos y ni siquiera han jugado con la consola? Es más, estoy segurísimo que muchos de ustedes ni jugaron con una NES o consolas de 8 bits o 16 bits, si no jugaron con eso no vengan a hacerse los expertos en videojuegos porque seguro que lo único que juegan son juegos de tiros como Call of Duty. Para mí, la Wii U, no es una mala consola, bueno, nunca jugué con ella pero para mí no es mala, es más, me gustaría comprármela algún día, pero ojo, solo estoy suponiendo que la consola es buena, no estoy afirmando nada como hacen ustedes, que directamente le dicen mierda sin haberla probado. Y también, he visto muchos que critican el mando de las consolas de Nintendo, diciendo que son incómodos, y necesitas ser un alien para poder agarrarlos. Por favor, ¿tan incómodos se les hacen estos mandos? Les aseguro que yo he probado muchos mandos de las consolas de Nintendo, y no me parecieron nada incómodos, todo eso también depende de acostumbrarse, si le dan un tiempo a los mandos estoy seguro que les pueden gustar. Encima, muchos andan diciendo también que el Wii Remote parece un consolador. Bueno, les doy algo de razón en que el Wii Remote no tiene mucha precisión, pero ese problema ya fue arreglado mediante un accesorio que se compra aparte. Pero que el Wii Remote parece un consolador, wow, es increíble las mentes sucias que tienen ustedes. A ver, decir que el Wii Remote es como un consolador, tienes que ser un pajero que se la pasa viendo porno las 24 horas del día. Y también mucho criticaron el mando de Wii U, que se llama Gamepad. Lo que pasa es que muchos están acostumbrados a mirar solo la pantalla del televisor y no el mando, cosa que en Wii U hay que hacer bastantes veces. Bueno, eso como dije antes es cuestión de costumbre, el Gamepad yo no lo veo malo, me parece un mando muy bueno y bastante útil cuando no puedes jugar en la televisión. Pero vamos, ¿por qué no le dan una chance al Gamepad? Antes de criticar, prueben el mando y luego digan si es malo o no, porque si lo critican sin conocer, quedarán como unos mogólicos de primera. Y por último, los juegos. Muchos, critican los juegos que saca Nintendo, catalogándolos como malos en gráficos e infantiles, y siempre por depender de juegos como Mario. ¿Que los juegos tienen malos gráficos? Por favor, ¿eso es en lo único que se fijan en un juego? ¿Solo en gráficos? Sí, admito que lo primero que llama la atención en un juego son los gráficos, pero ¿qué mierda me importan los gráficos a mí? A mí, lo que me importa en un juego es la diversión, jugabilidad, historia y música. Los gráficos para mí son un punto secundario, son algo que solo hace que el juego se vea bonito, pero nada más. En cambio ustedes, dicen que un juego es bueno solo por los gráficos. Pero a ver, ¿qué sentido tiene jugar un juego con super gráficos sin que esté acompañado de una jugabilidad buena e interesante, una historia atrapante, adictivo y divertido? El juego, sería considerado un vómito. Además, ¿qué tan buenos gráficos tienen que tener para que les dé un orgasmo? Yo les recomiendo unos juegos con gráficos ultra mega realistas, que seguro los disfrutarán, en vez de jugar Call of Duty, vayan a enlistarse en el ejército y esperen a que haya una guerra, y así tienen un juego con super mega gráficos, o en vez de jugar al PES o al FIFA, vayan a la calle y jueguen al fútbol con sus propios pies, o en vez de jugar al Need for Speed, cómprense un auto y no rompan las bolas, estoy seguro que con esos juegos, tendrán los gráficos que tanto quieren. Igual, yo no estoy diciendo que los juegos deben volver a tener los gráficos de las consolas de 8 bits, no, para nada, un juego perfecto para mí es que sea divertido, adictivo, con una historia atrapante, una música pegadiza, y con gráficos aceptables. Eso sería un gran juego. ¿Que solo hacen juegos infantiles?
Eso yo no le veo el sentido. Nintendo siempre ha hecho juegos para personas de todas las edades. Los juegos de Mario no están catalogados para niños, están catalogados para cualquier persona. Los juegos de Zelda, esta saga hay que usar bastante la lógica, ya que es tipo un juego RPG y aventura. Por lo tanto, esto no es para nada un juego para niños, ya que hay que usar mucho la lógica. Y lo mismo Pokémon, ¿ustedes creen que es infantil? La única razón del por qué se considera infantil es por el anime, pero ¿creen que el juego lo es? El Pokémon es un juego de RPG, por lo tanto, hay que armar diferentes estrategias para ganar los combates. ¿Ustedes creen que el armar estrategias es algo que hacen los niños pequeños? Claro que no. Y miren a Metroid y Star Fox, ¿por qué les dicen juegos infantiles? Estos juegos son del género disparo. Metroid es uno de disparos agregando ciencia ficción, y Star Fox un juego de disparo pero con naves espaciales. Ahora explíquenme qué tienen de infantil si es exactamente del mismo género como Call of Duty. ¿Solo porque son de Nintendo ya les dicen infantiles? Quizás debe ser porque prefieren juegos con sangre. Bueno, tal vez no lo sabían, pero en Wii también está el Call of Duty, así que no sé de qué se quejan, manga de pendejos. Y también tenemos otros juegos sangrientos como Mad World, Resident Evil, Mortal Kombat, etc. Así que en vez de quejarse, ¿por qué no se compran esos juegos y dejan de lloriquear como niños caprichosos? Y por último, su variedad de juegos. Muchos se quejan de que Nintendo solo hace puros juegos de Mario y más Mario. Bueno, en parte es verdad, este personaje tiene demasiados juegos y dedican demasiado protagonismo, aunque la mayoría de sus juegos están buenos, así que no sé por qué le critican. Pero no, gente, Nintendo no hace puros Marios, Nintendo tiene varias sagas propias y exclusivas como Legend of Zelda, Pokémon, Kirby, Metroid, Pikmin, Animal Crossing, Star Fox, entre otras. Pero también, hay algo que tienen algo de razón: Nintendo, la mayoría de las veces depende mucho de sus sagas, y según ellos, gracias a esto se irá a la quiebra. ¿Que se irá a la quiebra? A ver, gente, Nintendo empezó a depender mucho de sus sagas desde el Nintendo 64, ¿no creen que se debería haber ido a la bancarrota desde hace mucho tiempo? ¿Ustedes creen que por depender mucho de sus sagas no tiene éxito? No me jodan, ¿creen que Mario, Legend of Zelda y Pokémon, que para mí son sus sagas más exitosas, no venden nada? Claro que no, es todo lo contrario, estas sagas tienen muchos más fans de lo que se imaginan, y también estas sagas venden bastante, lo suficiente como para seguir fabricando más juegos y consolas. Igual, Nintendo aún sigue teniendo juegos third party, pero son pocos. Y resulta que cada juego third party que tiene Nintendo es un éxito, por lo tanto no le vería el sentido a que se vaya a la bancarrota, así que su argumento de que se irá a la quiebra es una completa pendejada. No olvidemos que Nintendo tiene muy buenos desarrolladores de juegos, como lo son Shigeru Miyamoto, y subsidiarias como Retro Studios, AL Laboratory, e incluso ahora tienen ayuda de empresas third party como Sega, y Namco Bandai, Capcom y Ubisoft, así que no me vengan a decir que solo dependen de sus sagas exclusivas porque no es del todo cierto. Bueno, creo que es todo lo que quería decir sobre esto que opino de esa gente. Es un mensaje para los gamers que hay en la actualidad, y también quería darles como segundo mensaje, que me dan asco. Ojo, solo va para los gamers que se quieren hacer expertos en videojuegos y no saben nada de nada, y se la pasan criticando a juegos y consolas que ni jugaron, en especial, con los de Nintendo. Igual, no me malinterpreten, les repito, no soy nintendero, no me considero así, solo me gustan mucho las consolas y juegos que fabrica la compañía y nada más, pero también me gusta otras consolas como PlayStation y Sega, y así que con menos razón deberían decirme nintendero. Solo quería dar mi opinión defendiendo a las consolas de Nintendo y a sus juegos, ya que son altamente criticados actualmente. Bueno, me cansé mucho de escribir, así que vayamos finalizando. Para el que sigue mirando le agradezco mucho que se haya quedado a mirar este video larguísimo, ya que me esforcé mucho en hacerlo. Espero que hayan disfrutado de esta larga historia de la legendaria compañía Nintendo, una compañía que ha sabido crear juegos desde hace mucho tiempo, y aún sigue vendiendo bastante. Esperemos que Nintendo tenga mucha suerte con proyectos futuros, y con sus consolas, la Wii U, y la Nintendo 3DS. Bien, antes de finalizar quería avisarles que el video quería subirlo originalmente el 23 de septiembre, justo el cumpleaños de la compañía, pero debido a falta de tiempo tuve que retrasar la fecha de subida, espero que lo entiendan. Y cabe recordar también que ya rompí mi propio récord del video más largo que hice XD. Aunque no creo que vuelva a hacer un video tan largo porque me canso demasiado.
Muy bien, solo les dejo como último mensaje, prepárense para octubre, este mes se viene el especial de Halloween, habrá creepypastas, historias de terror, gameplays de juegos de terror, entre otras cosas más, así que espero me sigan durante todo este mes, jejeje. Muy bien, como no tengo nada más para decirles, nos vemos en la próxima. Hasta luego.